El paro baja en 255.300 personas entre abril y junio, el mayor descenso para un segundo trimestre desde 2018. En este mismo periodo se han creado 383.300 empleos, por lo que los datos de ocupación se acercan a los 20 millones y medio de trabajadores, la cifra más alta desde 2008. Según la encuesta de población activa correspondiente al segundo trimestre, el número total de parados se sitúa en poco más de 2.900.000 personas. La cifra de ocupados se aproxima al máximo histórico de 2007, mientras que es la primera vez desde 2008 que el número de parados está por debajo de los 3 millones. En el segundo trimestre, la tasa de paro ha disminuido más de un punto, hasta el 12,48%, y la tasa de actividad subió en dos décimas, hasta el 58,71%. En el último año, el paro ha caído en 624.400 personas y se han creado más de 800.000 empleos. En el último año, los hogares con todos sus miembros en paro han caído en 166.600, con un descenso en términos relativos del 14% respecto al segundo trimestre del año pasado.